Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde Mi alma Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, concédenos comprender tu misericordia para que al recibir los dones presentes se afirme nuestra esperanza en tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma,
te sirvamos con plena fidelidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos. Reverendísimo Padre, le anuncio una gran noticia que es el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. La piedra que desecharon los constructores
piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tomar asiento. Querida diócesis de Mar del Plata, queridos turistas que están pasando estos días por aquí, feliz Pascua de Resurrección. En esta Pascua de Resurrección celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, devolviendo a la criatura amada por Dios
desde el principio de la creación, la condición filial, condición perdida por el pecado y devuelta por Jesús a través de su muerte y resurrección. Somos hijos e hijas amados por Dios. Y en la resurrección de Jesús se revela lo que somos y seremos. Seres vivos para siempre si tenemos fe en Él. En el Evangelio de esta santa noche de Pascua que celebramos tan solemnemente, precedido por todas las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, profecías de lo que iba a acontecer y reflexión de lo acontecido, nos llevan al sepulcro donde las mujeres se dirigen a ungir el cuerpo de Jesús. Y mientras van de camino, se preguntan, ¿quién nos correrá la piedra? Una pregunta que nos podemos hacer hoy, nosotros, en esta noche. Hay muchas piedras en el camino. Algunas son fáciles de correr. Otras parecen puestas allí y son muy difíciles de mover. No se trata de piedras materiales, sino de aquellos obstáculos y dificultades que están delante nuestro y que nadie puede mover, o nos da la impresión que nadie moverá, ni siquiera con nuestras más buenas intenciones. Y nos preguntamos, ¿quién nos correrá la piedra de la falta de fe, de la ausencia de Dios en nuestros vínculos sociales? ¿Quién nos correrá la piedra del egoísmo, ese yo que se transforma casi en un Dios? ¿Quién nos correrá la piedra que aprisiona la esperanza y no nos deja ver más allá? ¿Quién nos correrá la piedra que impide tantas muestras de ternura y cercanía, de abrazos, de enjugar lágrimas? ¿Quién nos correrá la piedra de la falta de diálogo en nuestras familias, a veces con tanta abundancia de artefactos, pero con falta de diálogo? ¿Quién nos correrá la piedra del apuro para dar lugar al sosiego? ¿Quién nos correrá la piedra de la injusticia que deja tanta gente al borde y afuera del camino? ¿Quién nos correrá la piedra de la impunidad que nos hace sentir exiliados en nuestra propia tierra? ¿Quién nos correrá la piedra de la inseguridad y la violencia que nos lleva a vivir enfrentados y temerosos entre hermanos y hermanas? ¿Quién nos correrá la piedra que aprisiona tantas ilusiones que hacen que busquemos afuera lo que no podemos encontrar adentro? Parece que la esperanza se ha escapado, que ya no tenemos salida más que el sepulcro con su piedra atada por 7 sunchos. Pero estas mujeres llevan en su corazón
una velita encendida. No se dan por vencidas, como tantas mujeres que luchan hasta el último instante por recuperar lo que aman. Y llevan el aceite de la unción. Saben que ese cuerpo estuvo desgarrado, herido, golpeado, deshecho, atravesado por los clavos y la lanza. Igualmente van a ungirlo, porque saben que es el cuerpo sagrado, bendito, inmaculado. Ante la pregunta, ¿quién nos moverá la piedra? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande, dice el Evangelio. Y esa piedra fue corrida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, que es el Dios de la vida. Y adentro del sepulcro, con la piedra corrida, se escucha la voz del joven vestido con una túnica blanca. El pregón pascual. No teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. No está aquí. Vayan a decirles a los discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y estas pobres mujeres que amaban tanto a Jesús temblaban de miedo en esa noche. Ha resucitado, es el gran anuncio de esta noche santa y solemne. Es el gran anuncio de la Iglesia con los signos de esta celebración: la luz, la palabra y el agua, signos de nuestro bautismo. Ha resucitado, Jesús no está muerto y vive, y nosotros no moriremos para siempre, sino que resucitaremos con Él. No hay piedra invencible de correr para quienes tenemos puesta la esperanza en Él. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Con la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales, haremos memoria de nuestro bautismo. Por el bautismo nos incorporamos al misterio pascual de Jesús. Somos hombres nuevos, renacidos por el agua y por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, invoquemos la gracia de Dios Padre Todopoderoso sobre esta fuente bautismal, de manera que cuantos renazcan en ella sean incorporados a los hijos adoptivos en Cristo. Cantamos ahora las letanías de los santos, invocando su protección para morir con Cristo al pecado y resucitar con Él a la vida de los hijos de Dios. Permanecemos de pie. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega.
Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santa Juana Beretta Mola, ruega por nosotros. Santa Mamá Antula, ruega por nosotros. Beato Eduardo Francisco Pironio, ruega por nosotros. Beata María Crescencia Pérez, ruega por nosotros. Bendigas, santifiques y consagres.
Señor Dios, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con tu poder invisible y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo, Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar, Señor Dios, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, para que el misterio de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, que hiciste pasar por el Mar Rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, al ser bautizado en las aguas del Jordán, tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz. Hizo brotar de su costado sangre y agua, y después de resurrección mandó a sus discípulos: vayan e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, por medio del sacramento del bautismo, sea purificado de todos los pecados y merezca resurgir como nueva criatura del agua y el Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, volvemos a encender los cirios y nos preparamos a renovar las promesas de nuestro bautismo.
hermanos, por el misterio pascual en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. Sí, renunciamos. Renuncian a las obras opuestas del Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Sí, renunciamos. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como única ilusión, buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Ahora todos nosotros recibimos la aspersión con el agua bendecida, que sella nuestro compromiso de ser fieles a la alianza bautismal. El bautismo nos dio la nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su Iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Como siervos sedientos a la fuente, venimos a beber. El bautismo nos dio la nueva vida, el bautismo.
del Señor. Cristo se injerta en nuestra vida, su Pascua es nuestra Pascua y salvación. El bautismo nos dio una nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su Iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. El desierto convoca a la alianza, la ley fiel del amor. Cristo congrega en una iglesia los pueblos que el pecado dispersó. El bautismo nos dio la nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su Iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. El maná en el desierto descendía del cielo como pan. Cristo es el pan que da la vida, quien coma de por siempre vivirá. El bautismo nos dio la nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su Iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Apagamos nuestros cirios. Hermanos, en estas ofrendas de pan y vino, entreguemos los buenos deseos y los dolores del tiempo presente para que la fuerza vivificante de Jesús resucitado lleve a plenitud nuestras vidas. Gloria al Señor. Cristo Jesús.
Nos ponemos de pie. Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer a Dios este sacrificio en su alabanza. El Señor recibe de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental, inaugurada por los misterios pascuales, nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la noche santa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
María, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. La verdadera comunión sinodal parte de una profunda comunión eucarística que nos permite descubrir al otro como parte del mismo cuerpo de Cristo. Nueva Europa.
nuestra salvación. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Acudamos con trajes de inocencia al glorioso banquete del Cordero. Celebremos a Cristo, Rey de vida. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua. Oremos. Infunda en nosotros, Padre, tu espíritu de amor para que, saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén.
y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acompañemos a María en el gozo de la resurrección. Queridísimos hermanos, en esta noche la más santa de todas, en la que permaneciendo en vela hemos celebrado la Pascua del Señor, es justo alegrarse con la Madre de Jesús por la resurrección de su Hijo. Este fue el acontecimiento que realizó plenamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación, así como nosotros pecadores la hemos contemplado unidos en el dolor. Así como redimidos, la honramos unidos en el gozo pascual. Regina Celi, le daré, aleluya, qui atque merui. Letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus Veri, alleluia. Oremos. Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Cristo en el sentido.